Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente. Ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal. Tenemos el proyecto Costura, la operación del niño Doña Francis, que tiene una hernia en su parte genital y necesita ser operado, y por la situación que están viviendo en Guatemala, lo han programado para en enero del 2024. Tenemos el proyecto este domingo 24 de diciembre, la celebración de una cena navideña con los niños del semillero. Si queréis ayudar, estáis a tiempo aún. Y ya sabéis, nuestro lema: más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo, y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad. Y hoy sí nos vamos ya al lío del lío, y como suelo decir, agárrense que vienen curvas y curvas muy, pero muy peligrosas. Dicen que Kaylee no da vistas, pero bien que Marcos y su mujer están hablando y criticando a Kaylee. Para Kaylee no dar vistas, bien que la tienen que mencionar, bien que tienen que dizque defenderse por algo que Kaylee dijo. Primero, Kaylee dijo la verdad. Segundo, la australiana se hospedaba en la casa de Kaylee. La australiana invitó a Kaylee y a su familia a dar un paseo. A Kaylee, familia. Kaylee, familia. Que quede muy claro, y creo que con esto soy objetivo y soy directo. Pero como bien dicen una cosa, los envidiosos y las envidiosas necesitan ver un fallo en una persona o malinterpretar una expresión o una palabra para atacar a una persona que brilla con luz propia. Lo que le pasa a mucha gente. Si Kaylee le dijo esto, esto y esto a Marcos, es porque es una realidad, porque se vio así y ella lo sintió así. Después sale la mujer de este señor, vamos a decir la mujer o la señora de este señor, que se oye mucho mejor y más elegante, a hacer un video, a decir que dizque defenderse. ¿Defenderte de qué? ¿Defenderte de qué? Es que yo creo que a ti, a Marcos, les queda el saco muy grande y agarran cualquier excusa para decir defenderte. Pero bien que te gusta grabar a Kaylee, bien que te gusta ir con excusa de esto y lo otro. Y supuestamente, si Kaylee te ha hecho sentir tan mal, si te sentiste tan mal con las palabras de Kaylee, ¿para qué le haces un video? ¿Para qué haces un video con la excusa de aclarar? ¿Aclarar el qué? Si a nosotros nos da igual. Si nosotros hemos visto las cosas, hemos visto la realidad, y haya pagado o no haya pagado tu esposo, tu pareja, que yo ahí no me voy a meter porque es algo que a mí no me importa, ¿qué tienes que aclarar tú? Si está muy claro, la australiana invitó a Kaylee y a su familia. A Kaylee, su familia. Que yo sepa, tú no eres familia de Kaylee, ¿vale? Partiendo desde esa base. Eres una persona que eres la pareja de uno que trabaja en el canal donde trabaja Kaylee. O sea, que tu pareja es compañero de trabajo de Kaylee, ¿vale? La que da vistas en ese canal es Kaylee. La que apoya a los suscriptores es Kaylee. Si no, mira los videos donde te están organizando un baby shower y tu pareja va a invitar a todo mundo, que no llega ni a 50 mil vistas, para que veamos. Y hay que ver un video de Kaylee, que Kaylee pasa rápido las 50 mil vistas. Aunque hay gente envidiosa que dicen que Kaylee no da vista, pero para no dar vistas, bien que genera expectativa, bien que genera esto y lo otro. Pero como siempre dicen, siempre hay gente envidiosa, siempre hay gente para todo, siempre hay gente que le gusta echar en cara todo. Ahora también dio a entender lo de la hamaca que le llevaron ella y su pareja al niño de Kaylee. Y si la regalaste hoy, ¿qué tiene que ver eso con esto? ¿A qué viene hoy que has regalado algo? Eso yo creo que no tiene sentido. Kaylee dijo una gran verdad. Se supone que estás embarazada, esto y lo otro, que no voy a entrar en eso, ¿vale? Pero tú te quieres apropiar algo que Kaylee primeramente ha dicho una realidad. Ha dicho una realidad. Que tu pareja sea un soberbio, sea un prepotente y quiera estar por encima del bien y el mal, que él se crea el intocable, perdonen, no. Perdonen, no. Si no, hay que ver la diferencia cuando suben videos de M y cuando suben videos de Kaylee. Vean la diferencia. Hay un abismo. El cariño a Kaylee se nota. El apoyo a Kaylee se nota. Y el cariño al otro,
pues muy poco se nota, porque muy pocas vistas genera, muy poca emoción genera, muy poca expectación genera. No es que uno tenga que ponerse a pelear o decir quién es mejor o quién es peor, creo que no. Tampoco se trata de eso. Pero después no vengan a echar cosas en cara a las personas, porque eso no se ve bien y eso no está bien. Es mi opinión, que cada uno al final haga lo que le dé la gana. Pero ahora resulta de que Kaylee no se va a poder expresar, de que Kaylee no va a poder decir la verdad. ¿Por qué? Porque hay gente tan sensible que se toma todo al pie de la letra. Ahora Kaylee, por haber hablado, ya se está creyendo más. Kaylee no se cree más. Kaylee en ningún momento exige privilegios, que los podía exigir porque ella está dando rating, ella está dando audiencia, ella tiene muchos seguidores, ella tiene mucho apoyo, pero ella hasta en eso es humilde, no es como Marvin o Karina, que son prepotentes, que creen que tienen que ganar más que todos, que creen que siempre las cámaras tienen que enfocarlos a ellos, que creen que ellos siempre tienen que salir en todo, que ellos siempre tienen que andar en todo, y Kaylee no. Kaylee no ha perdido eso. Lastimosamente, lo que hay es mucha gente envidiosa. Lo que hay que mucha gente quiere ver a Kaylee en el fango, quiere verla en el lodo y quiere verla derrotada y hundida. Pero ¿qué creen? No lo vais a lograr. No lo vais a lograr primero porque Kaylee es humilde, a diferencia de otras personas, que no voy a mencionar nombres porque yo tampoco tengo por qué estar mencionando nombres. Simple y sencillamente le digo a Marcos y a su pareja, con todo respeto y con toda educación, que estáis formando una guerra absurda, que estáis intentando echar mierda en Kaylee cuando Kaylee lo único que ha hecho es decir la verdad. Si tan digno estáis, si tan delicados son, entonces cuando inviten a Kaylee a su familia, no vaya, no tenías la obligación de ir. No tenías la obligación de ir, te hubieras quedado con tu pareja, hubieran ido a hacer otra cosa y ya está. No tenían la obligación de ir. Ahora, si fueron, pues aténganse a las consecuencias, y Kaylee tiene todo el derecho, tiene toda la obligación de manifestarse y decir las cosas, ¿vale? Yo allí la apoyo al 100%. Y a los envidiosos y las envidiosas, ¿qué creen? Hay mucha patrona para el rato. Lo siento, los que queréis la caída inminente y inmediata de Kaylee, pues este 2024 todavía va a haber mucha más Kaylee para que siga adelante. Pues, ¿qué vamos a hacer? Esto es así. Los que queréis ver destruido a Kaylee, pues no lo vais a lograr. Ja, ja, ja. No lo vais a lograr. Lo siento, porque este 2024 se viene más Kaylee y la patrona más poderosa que nunca, y que no se va a cortar, que no se va a morder la lengua. ¿Y cuál es la envidia? Si hay suscriptoras que le están pagando empleada o no, ¿qué les duele? ¿Qué les pica a ustedes? ¿Acaso ustedes la están pagando? Pues no. Así que arre con vuestros comentarios tan fuera de lugar, que la patrona sigue reinando por el momento y nadie le baja su trono, ni Griselda con su show barato. Así que nada, cuídense, suscríbanse y bendiciones abundantes.